And welcome, welcome, my friend. Welcome, mi querido amigo, mi querida amiga, a la lección número ocho. This is my family. Esta es mi familia. We'll be reviewing, obviously, things about our immediate family. Vamos a estar repasando cosas sobre nuestra familia inmediata. I know you'll really enjoy this lesson. Te va a fascinar esta lección. Yo ya lo sé. Vas a disfrutar mucho de ella. Okay, so you're going to learn 56 new words in this lesson. To describe, para describir, life with your family, la vida con tu familia. So, with your breathing exercises done, let's go now to lesson number eight. Vamos. All right, so this is lesson number eight. This is my family. Esta es mi familia. We'll be talking about the immediate family. Vamos a estar hablando de nuestra familia inmediata. People, events and verbs will be the sections that we'll section this lesson 8 with. Las secciones que estaremos eh, partiendo esta lección 8 van a ser las personas que componen la familia inmediata, eventos importantes, por ejemplo, cuando la familia se reúne y algunos verbos de vital importancia. Ok, people, las personas que componen la familia. My family is composed of. Mi familia es compuesta... De or por, a husband, un a father, un a son un a brother, un hermano, a son in law, an uncle, a grandfather, abuelo, a wife, Una esposa. a brother-in-law a boyfriend novio. Ahora sí, a wife Una esposa. a mother a daughter a sister a daughter-in-law an aunt Muy bien. A grandmother. Okay. A un poquito más distante tenemos mother-in-law, madrastra, sister-in-law, hermanastra, novia, girlfriend, couple, pareja, in-laws, cousins, primos and distant relatives. Y esto es la, para la siguiente lección, este, parientes uh, más lejanos, distantes. Muy bien. Ok, so, again, husband es esposo, father, padre, san hijo, son, hijo, son-in-law, yerno, uncle, tío, grandpa, or grandfather, abuelo. Perdón, me comí la L.A. Wife, esposa, mother, madre, daughter, hija. Sister es hermana, aunt, tía. Daughter-in-law es una nuera. Grandma, abuela. Los primos son los cousins, los parientes lejanos son los distant relatives, parientes, relatives. Father-in-law, el suegro, mother-in-law, la suegra. Brother-in-law, el cuñado, sister-in-law, la cuñada. El boyfriend es el novio, la girlfriend, perdón, el novio no, el novio. La girlfriend es la novia. Y el, la pareja son el couple, the couple, la pareja. Muy bien. People that compose my family. For example, Nora is Ed's wife. ¿Quién es Nora? Who is Nora? Nora is Nora es Ed's wife, la esposa, es posesivo, la esposa de Ed, Ed's wife. Jamie is my sister. ¿Quién es Jamie? Mi qué? Mi hermana, correcto. Javier is Griselda's ex-husband. Ah. Ya sabemos que es un husband, un esposo, un ex es alguien que una vez fue, ya no es más, el esposo. Javier is Griselda's ex husband, posesivo, el ex esposo de Griselda. Griselda's ex husband. Luz is my favorite aunt. Luz es mi tía favorita. En inglés, favorita tía. En español, tía favorita. Luz is my favorite aunt. Muy bien. My in-laws live in Bolivia. Mis suegros viven donde? En Bolivia. My four cousins live in Germany. Mis cuatro, ¿qué? Primos, correcto. Viven donde? Live en donde? Germania es Alemania, correcto. My mother-in-law's name is Alba. My mother-in-law is que suegra. Mother-in-law's posesivo. Mother-in-law's que name. El nombre de mi suegra. My mother-in-law's name is Alba. Ok. My mother-in-law's name. Mi de mi suegra posesivo nombre es. Y se traduce, el nombre de mi suegra es Alba. Muy bien. My wife and I just separated. Qué pesar. Mi esposa y yo nos acabamos de qué? Separar. Just separated. Acabados de separarnos. Greg's son is Joe B., el hijo posesivo. Vamos a ver eso en la gramática. El hijo de Greg es Joby. Muy bien. Ahora hablemos de eventos. Family and events. When do we get together with the family? ¿Cuándo nos reunimos usualmente con la familia? Well, we get together during the holidays. Durante los días festivos, las festividades. Aquí en Estados Unidos celebramos algunas tales como Thanksgiving, el día de Acción de Gracias. Events, eventos que usualmente, usually, usualmente nos reunimos. We meet, nos reunimos. Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Esta creo que muchos lo conocemos ya. Christmas and New Year's, la Navidad y el Año Nuevo. Esta creo que tú ya la puedes sacar por ti mismo, ¿no? Mother's Day. Ahí está. Father's Day. Muy bien. Um, y sí, aquí faltaba el apóstrofo. Aquí, aquí los tengo, correcto. Si es apóstrofo Mother's Day, como lo ves aquí, es el día de la madre singular. Si vamos a incluir a todas las mamás, este apóstrofo lo pondría después de la S. Mother's Day, que es el día de todas las madres. Father's Day, porque está aquí, el apóstrofo del papá, día del padre singular. Si tendría fathers, padres, con el apóstrofo después, entonces sería día de los padres, ¿verdad? Ok, total. Eso lo. Vamos a ver más en detalle, tranquilos. Este, weddings. ¿Cuándo nos reunimos con la familia? Bueno, obvio, cuando están los weddings y los funerals. Weddings and funerals. Cuando hay bodas y, o casamientos y hay funerales. Family reunions. Reuniones familiares. Birthday parties. ¿Verdad? Creo que esta la conocemos, ¿no? Birthday parties. Fiestas de cumpleaños. Quinceañeras. No hay necesidad de traducción para eso. En inglés se llama sweet sixteen. El Dulce 16, Sweet 16. En español, las quinceañeras, cuando las niñas cumplen quince, en aquí en Estados Unidos se celebra... Es una, las quinceañeras son famosas por, por tanto latinoamericanos que tenemos aquí en este país. Más de 60 millones eh, de latinoamericanos están en este país. Quinceañeras son conocidas, pero entre los americanos es el Sweet 16. El Dulce 16. Ellos celebran los 16 en Latinoamérica y en Estados Unidos con los latinos. Hispanoamericanos, mexicanos en forma particular, quinceañeras, bautismos, baptisms, obvio, se reúne toda la familia eh, para los bautismos, sea de infantes en la iglesia católica como de adultos también en iglesias cristianas. Muy bien, get-togethers, eh, get-together, básicamente son encuentros, encuentros sociales. Cuando se juega partidos de fútbol, soccer matches y matches partidos. Y uh, after church, después de la iglesia, se acostumbra mucho después de la iglesia que las familias se reúnan para poder comer. Muy bien, eventos familiares. Uh, let's talk about a few family verbs. Vamos a hablar de algunas cosas eh, que ocurren en la familia. Y aquí tengo como si fuera una lista compuesta de verbos positivos y verbos que son lo opuesto a estos verbos. Por ejemplo, en la familia tiene que haber mucho amor, mucho qué, love. Pero lo contrario del amor, desafortunadamente, existe a veces en algunas familias algo de odio. ¿Verdad? So love, amor, hate, odio. En la familia, we should get along with each other. Debemos de llevarnos bien los unos con los otros. ¿Cuál es lo opuesto de llevarse bien? Argue with, argumentar con. Love, hate, get along. With or argue with. Qué debemos de hacer en la familia, debemos de apoyarnos el uno al otro, support each other, apoyarnos el uno al otro, apoyarse, apoyo. Pero qué hacen muchos, they rebel against each other, se rebelan uno en contra del otro. Obey, los hijos deben de obedecer a los padres, obey. Pero lo contrario que hacen hoy en día muchos. They disobey. Ellos desobedecen. Obey. Obedecer. Disobey. Des uh, me comí la S. Desobedecer. Communicate. Comunicarse. Guard distance. En vez de comunicar, ¿qué hace mucha gente? Guarda la distancia. Y esto es obvio. La comunicación es la base de toda relación. Buena communication. Buena relación mala comunicación, mala relación, ¿verdad? Relationship. Muy bien. Tenemos que de tener respeto el uno para el otro en la familia. Respect. Eso es muy importante. Sin respeto, de verdad, no hay nada. Especialmente eh, el hombre vive mucho del respeto. También la dama. Eh, hay que respetarse. Los hijos también. Respeto, respeto, respeto. Lo contrario es cuando se falta en el respeto. Disrespect es faltarse al respeto. Así es, ese es el comienzo del fin. ¿eh? Look up to. Hay que admirar, especialmente los que son de más edad. Hay que admirar, look up to. Don't look down at. No menosprecies. Look up, mirar arriba. Look down, mirar abajo. Menospreciar, menospreciar, mirar abajo. Welcome Wisdom. Hay que dar una bienvenida a la sabiduría de nuestros abuelitos y abuelitas, los tíos y las tías mayores. O, <laughs> they drive me crazy. Ah, me vuelven loco, me vuelven loco. Drive crazy, manejar loco, pero eso quiere decir volver loco, ¿verdad? Drive crazy. Un idiom. Ok, así que queremos tener familias fuertes. Para tener familias fuertes, we need to love each other, get along with each other, support each other, el uno al otro, obey parents, obedecer a los padres, communicate often, comunicarse con frecuencia, respect each other, respetarse el uno al otro. Look up to, valorar, admirar, look up to your father, look up to your mother, look up to your grandma, look up to. ¿Verdad? Admirar. Welcome wisdom. Hay que darle una bienvenida a la sabiduría. Muy bien. Algunas eh, eh, palabras aquí, frases. My brother-in-law drives me crazy. <laughs> mi cuñado me vuelve loco. Muy bien. I love my mom. Yo amo a mi mami, a mi madre. I get along very well. Me llevo muy bien. With my mother-in-law. Con mi suegra. My son's girlfriend will make a great wife someday. My son's girlfriend, la novia de mi hijo, otra vez posesivo. My son's girlfriend, la novia de mi hijo, will make Ara a great wife, una gran esposa someday. Algún día, not right now, ahora mismo no, but someday, pero algún día. Muy bien. Ay, que vivan las suegras, ¿no? Como dijo el borrachito, sí, pero que vivan bien lejos. No, mentira, mentira, mentiras. Ok. Hay que vivir cerquita, cerquita, todo con amor. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un corto repaso aquí de unas siete frases importantes. Immediate family, la familia inmediata. Family events, eventos familiares. Family action verbs. Hemos repasado muchos de estos verbos, acciones con la familia. Algunas frases. My brother-in-law drives me crazy. ¿Mi qué? Correcto, mi cuñado. ¿Qué? Drives me crazy. ¿Me vuelve qué? Me vuelve, me maneja loco. I love my father. I love my sister. I love my wife. I love my mom, ¿verdad? I love my amo a mí. I love my 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 children, mis hijos, ¿verdad? Muy bien. My wife, mi esposa. Muy bien. I get along me llevo bien. Me llevo muy bien, very well. I get along very well, me llevo muy bien with con my mother-in-law, mi suegra. Muy bien. My son's girlfriend, el posesivo, vamos a hacer toda una lección de eso después. Pero my son's girlfriend, la novia de mi hijo, will make, hará, a great wife, una gran esposa. Not today, no hoy, but, pero, someday, algún día. Muy bien, palabras que aprendimos, dilo tú en español a voz fuerte cuando lo diga yo en inglés, husband. Father. Son. Son-in-law. Yerno. Muy bien. Uncle. Tío. Ajá. Grandfather. Wife. Mother. Madre. Muy bien. Daughter. Hija. Muy bien. Sister. Aunt. Tía. Daughter-in-law. Ya lo hemos visto, ¿no? Ok. Grandma. Muy bien. ¿Los qué? ¿Los qué? Los cousins, los primos. Muy bien. Distant relatives. ¿Parientes qué? Muy bien, lejanos. Father-in-law. Suegro, muy bien. Mother-in-law. Brother-in-law. Drives me crazy. Mi qué? Mi cuñado. Muy bien, cuñado. My sister-in-law. muy bien. Events. Usually, usualmente. Holidays, los días festivos, los feriados. Tales como Thanksgiving, el día del pavo, el día de acción de gracias. Christmas and New Year's, Navidad y Año Nuevo. Mother's Day, Father's Day. Weddings, las bodas, casamientos. Funerals, birthdays. Baptisms, bautismos. Get togethers, encuentros. Soccer matches, partidos de fútbol. After church, después de la iglesia. Love, hate. Get along, argue with. Support, rebel. Obey, disobey. Communicate or guard distance. Respect or disrespect. Look up to or look down at. Wisdom, sabiduría. Drive crazy, ya sabes que es eso, ¿no? Muy bien. Girlfriend, boyfriend, novio, novia. Couple, pareja. Very well, muy bien. Some day, not today, no hoy, but someday, pero algún día. Y de este modo termina nuestra video lección. Escribe un comentario abajo de qué fue lo que más te impactó de esta clase y no olvides de invitar a tus amigos, a tu familia, a que también eh, saquen provecho de estas 45 horas de coaching en inglés completamente gratis. Y por favor regálame un like. A este video si aprendiste algo nuevo, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Nuparla y toca la campanita para que no te pierdas ninguna sesión de coaching de inglés que estaremos sacando en el futuro. Esto me ayuda grandemente a poder traer estas 90 videolecciones, 45 horas de enseñanzas de inglés completamente gratis para ti y para los tuyos y recuerda que por un pago único de solo $49.95 puedes obtener todas las herramientas super avanzadas de nuparla incluyendo regalarle toda la experiencia completa a un amigo a una amiga tuyo o tuya y en tu nombre, yo le voy a regalar a un huérfano de tu ciudad, de tu país, toda la experiencia igual completa. Así que vas a ver todos los 12 beneficios en un video que aparece aquí arriba. Son los mejores 49 dólares que jamás hayas invertido, te lo prometo. Así que, de parte de todo mi equipo aquí en Uparla, thank you for learning English with us. Nos vemos en la siguiente videoclase. Chao for now.